no lo usen, no sean soretes. Apréndanlo, pero no lo usen, salvo que sean partida con amigos, porque está bañado de torneos, no le va a servir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a meter 40. Mira, no es. Muy parecido a los esteparios, ¿eh? El que me ha visto jugar con esteparios sabe cómo es el patroles. Jugador 2. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Llené todo, perfecto, ¿no? Bueno, la idea es así, es tirar. Tener todos en un grupo de control, mantener terreno y formación en línea. Y de ahí vas a tirar un patrol con shift tocando cerca de tus unidades. Un patrol con shift. Entonces empiezan a patrullar así y no hay colisión. Ignoran la colisión, hacen todo un patrol así y es como si fuesen los esteparios. Algo así, mira. No sé si me salió muy bien acá, ¿eh? Yo creo que sí. 40 contra 40. Este no está pegando. ¡Este no pegó! ¡Le están pegando y no pega! Pegá, amiguito. Contra 40 y te quedan 13. Se tienen que mover. Salió mal, pero le matamos todo. Me quedaron 13. Puede ser que salió mal, ¿eh? Pero no sé. Salvo que lo hayan cambiado. Yo lo hago así, ¿eh? A ver ahí. Ahí están pegando. Tengo que hacer al revés. Ahí están pegando. Ahí, mira, ahí le maté 40 y me quedaron 30 vivos. No, ahí está bien. Ahí está bien. Me quedaron 26 vivos. Antes eran 13. Ahí está, ahí está, ahí está. Es más cerca el patrol. Bueno, mira. 40 contra 40. Ahí pasó uno dando vuelta, pero 40 contra 40. Y me mataron 14 nomás. ¿Cómo lo hago? Patrol. Dejas apretar la tecla Shift. Clic, clic. Y van ahí. Hacen todo el meneadito. Y a lo que viene, lo destruyen. No lo hagan, no sean petes. El otro día Stone Please le ganó a Seba así, un tonto. No lo hagan, no lo hagan porque está mal. Y la otra cosa es esta, ¿no? No sé si lo han visto, pero pusieron una nueva mecánica que creo yo que puede servir mucho para Imperial. Establo. Pero la concha, ¿verdad? Establo. Esta la sabían, ¿no? ¿Esa la vieron? Jugadores... Edad feudal, alimento, 9999, límite de población 200, y me voy a poner civilización 1 por las dudas, que no quedarme house. Déjalo para que lo vean en YouTube, y así todo el mundo lo hace, y se pide de mierda, lo enseñó. ¿Y cómo te defendés de eso? No puedes defenderte de eso. Sí, con el mismo patrón, supongo. Mata a Labardero, ¿no vieron la final de Era contra Coso, contra Viper, que lo hizo en dos partidas? Mira, este está buenísimo. Vos podés hacer esto ahora con los establos. ¿La sabían esta? Esta es nueva, ¿eh? ¿Podés poner Shift? Shift de los establos para que hagan lo que cuando los caballos salgan y hagan lo que vos quieras. ¡Eh, Miri! ¿De qué me sirve eso? No, ¿cómo que de qué te sirve? Mirá. Vos estás en pose imperial. Jugadores. Estás en pose imperial. Estás en pose imperial. El enemigo tiene un castillo acá. Acá.
por qué no me sale. ¿Cómo salen las granjas? Bueno. Bien. El enemigo está en Pozo Imperial, tiene el castillo y el TC ahí. ¿Cómo haces? Poné el punto de reunión acá, se van, después lo tenés que mover. Pones el punto de reunión acá para raidear, se come flecha del castillo. ¿Qué hago? Hago así. A raidear. Pará, ¿eh? ¿Hice bien? Ah. Y hago esto. ¿Qué le pasa? Ignoras el castillo y se van a raidear a la economía. ¿Para qué sirve esto para mí, para Pozo Imperial? Para evitar castillos, para hacer mejores raideos. En Imperial se usa mucho de tener establos sneaky para raidear economía. Entonces lo podés poner con Gs donde vos crees que vayan, los creas y un golazo. ¿La sabían? Es muy buena esa Imperial zarpada. Ah, vieron, es una mecánica nueva. Y ahí le fuimos a raidear y nos mató todo porque tenía paladín. Bueno, vamos a buscar una ranked.